Creo que no fue muy buena idea salir yo solo. Chéquense esto de aquí. Los objetos que acabamos de encontrar. Hola. Pues bueno, amigos, por ahí pueden ver un par de gatos, uno blanco y uno negro, que no se mueven para nada. Este es el punto, amigos. Esta es la puerta. Bien, amigos, revienten el botón de like si les gustan los videos paranormales. Hola, amigos, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Algunos de mis suscriptores me retaron a utilizar la aplicación de Randonáutica. Como saben, esta aplicación te da un lugar al azar y puedes escoger lugares con cierta carga energética, a veces media hardcore. Y entonces, pues ya saben que a nosotros nos gusta hacer exploración urbana, amigos. Sobre todo de noche han salido unos vlogs bastante chidos. Y lo que vamos a hacer ahorita, pues es dejar que esta aplicación nos guíe. Vamos a escoger aquí una anomalía. Esta aplicación dice que siempre salgas acompañado. Pero a esta hora, ¿quién chingados va a querer salir conmigo? Así que lo voy a hacer yo. Voy a ver qué ubicación me da. Y voy a salir a pedalear, a ver qué nos encontramos, amigos. Hay que esperar. Ya está abriendo la dirección IP. Y mapas, vamos a ver qué aparece por aquí. Wow, tenemos que ir hacia esta dirección, amigos. Vamos a ver qué carajos. Vamos a ver la vista de la calle. Esta es la vista de la calle, amigos. Fucking shit. Pues vamos a pedalear para allá. Vamos a ver qué chingados se nos aparece. Ahorita, si pueden ver, amigos, parece que va a llover. No sé si se puede apreciar en la cámara, pero está haciendo bastante frío y se siente un poco húmedo el clima. Entonces va a estar cabrón. Y bueno, amigos, voy a aprovechar para invitarlos a que me sigan en Instagram. Voy a mandarles saludos a mis nuevos seguidores. Van a aparecer justo de este lado de la pantalla. Así que ayúdenme a llegar a los 100,000 suscriptores y les estaré mandando saludos de este lado en cada video. La noche está muy extraña, no lo puedo negar. Al parecer alguien ya vio al diablo. Por lo poco que pude entenderle a esta mujer, parece que está un poco trastornada con temas bíblicos de algún tipo. Bueno, esto ha sido lo más raro que hemos visto hasta ahorita. Y pues la aplicación dice pues, que vayas con buena vibra. Más o menos ya ubico por dónde es, a donde nos va a mandar. Y pues bueno, ya empezamos con vibra un poquito pesada. Tenemos pues también la onda esta de que puede llover en cualquier momento, amigos. Así que sí, ya me puse un poquito nervioso, sobre todo porque están empezando a escucharse sonidos medio raros. Es curioso. Es curioso, amigos, cómo cuando te pones en este mood de paranormal, te vuelves un poquito más sensible, ¿no? Pues bueno, amigos, alguien tenía que hacer este video, así que vamos a darle. Pues este oficialmente es el primer video paranormal del canal, amigos. Ya que anteriormente... ¡Wow!
anteriormente mis videos nocturnos, la gente en ocasiones ve cosas que yo no alcanzo a ver o escuchan cosas que yo no alcanzo a escuchar, ¿no? Entonces se pone medio loco esto. Pues bien, amigos, uno de los primeros objetos que acabamos de encontrar en este camino es esta bolsa. Pero al parecer está vacía, amigos. Así que vamos a ir explorando y viendo qué tipo de objetos extraños encontramos en el camino. Hola. ¿Cigarritos? Gracias. Cigarritos. Creo que no les pasé la hora. Bueno, quiero que la vean la hora. Son las 3:20 de la madrugada, no sé si se alcanza a apreciar. Pero si no la alcanzan a apreciar, también pueden ver mi reloj. 3:20. Pues bien, amigos, estamos en busca de un punto energético. La aplicación lo ha marcado como pues un lugar de vibra muy, muy cargada, ¿no? Muy fuerte. Entonces, creo que solo vamos a ir a ese punto porque si nos ponemos a buscar más lugares, es posible, amigos, que nos llueva, que llegue la lluvia, entonces... Joder, aquí se ve muy cabrón, ¿eh? What the fuck? Pues bueno, amigos, por ahí pueden ver un par de gatos, uno blanco y uno negro, que no se mueven para nada. Oh my god. Pues bien, yo la verdad no soy muy creyente de esta onda paranormal, pero estoy seguro que los que sí creen en esto se super hubieran cagado al ver esos gatos como yo los vi. Disculpe, amigo, la calle Randonáutica. Órale, bueno, deja seguir buscando. Y Revolución. No sabe dónde es la calle Randonáutica, amigos. Ya casi llegamos al punto energético manchado. Se siente un olor nauseabundo aquí. De hecho, este es el punto, amigos. Hay que estar atentos al lugar. Este es el punto, amigos. Esta es la puerta. Oh my god. Fuck. Bueno, quiero que lo vean en perspectiva, amigos. Este, en esencia, es el lugar. Parece que es un antiguo edificio que se incendió hace años. Acabo de tocar la puerta y escuché un ruido adentro. Escuché un ruido adentro, amigos, y me vine para acá, para enfrente. No sé si alguien está habitando ese lugar. Oh my god. Pero la aplicación justamente me trajo a este edificio abandonado y quemado, amigos. Y por lo general, la aplicación te dice que te va a llevar a un lugar que estás pensando. Yo no había pensado venir aquí. Pues bueno, ¿qué les puedo decir? Ya no tarda en llover, amigos. Este lugar se ve medio cabroncísimo, imposible entrar. Y aunque pudiera entrar, de pura madre que entro ahí, la neta se ve bien cabrón. Aquí hay una bolsa, amigos, media rara, con basura o cemento. Dios, fucking shit.
Pues no sé qué estoy haciendo aquí, siguiendo este reto. La verdad es que no le encuentro mucho sentido, amigos. Son las putas 3 de la mañana. Se supone que debería estar durmiendo. Y bueno, como saben, yo tomo mis rodadas nocturnas en ocasiones, pero las tomo un poco más temprano. Oh, God. Y bueno, esta vez decidí venir aquí. Estoy rastreando el lugar, pero no logro encontrar ningún objeto que tenga sentido, solo basura. O sea, no he encontrado nada, a excepción de esa bolsa rara que hay entre esos arbustos, la cual honestamente no voy a abrir. Espero que no haya nada allí. Aquí hay otro costal, de hecho. Pero bueno, amigos, este video lo hice pensando en ustedes, porque pues hay que hacerle caso a los suscriptores. Como pueden ver, este lugar se ve horrible. Se quemó hace años y va a estar muy cabrón entrar. Así que yo creo que es hora de volver, porque no he encontrado nada aquí. A excepción de la carga energética, amigos, sí se siente una vibra muy pinche pesada aquí. Quizás en este lugar murió gente también. No lo sé. Y tenemos ese cobertor ahí abandonado, estilo poncho, el cual obviamente no voy a agarrar. El cual obviamente me rehúso a agarrar, porque quizás no creo en las cosas paranormales, pero sí creo en la energía, amigos. Y sé que a veces las cosas con mala energía no están chidas. Me encontré estos accesorios. Unos tornillos. Quizás mi regalo de Randonáutica eran unos tornillos, ¿no? Me pueden servir para la bicicleta. Y por ahí hay un tazo, unos calcetines, unos cables, más pedazos de tornillos. Quizás no los van a ver bien por la poca luz. Bueno, los tornillos me los voy a quedar. Y pues en sí, esto fue lo que encontramos con Randonáutica. Una gran bodega incendiada en el pasado, abandonada por ahora. No sé, aquí está el techo a punto de caerse también, se ve muy peligroso. Pero algo sí les voy a decir, amigos, y es que la vibra realmente se siente pesada. Chequen eso. Realmente sí se siente pesado, amigos. Pues yo vine a este lugar esperando descubrir algo. Lo único que descubrí fue este lugar abandonado, que honestamente no sé si esté habitado o no. ¿Pueden ver? Empezando por la persona que nos encontramos, empezó a maldecir muchas veces en inglés. No sé a quién estaba maldiciendo, pero se paró a gritar enfrente de la iglesia. Entonces, quizás tuvo una mala experiencia ahí, no lo sé. Pero estuvo cabrón. Es hora de volver. Quiero que comenten abajo qué otra exploración quieren que haga. Si quieren que haga una segunda parte de esta exploración con Randonáutica, invitando a otro youtuber, díganmelo abajo. Vaya que sí, esto es random. Bueno, justo cuando me acerqué ahí, escuché que alguien habló.
Ahí está una funeraria también. Hoy me estoy aventando todo el pack paranormal, ¿eh? O sea, machín. Yo solo chequen esta casa. Creo que no fue muy buena idea salir yo solo. Fucking shit. Esto sí estuvo random, demasiado random. Pues bien, amigos, esto sí estuvo bastante random. Es hora de volver a casa. Espero que les haya gustado este video. Comenten abajo. Ya lo saben. Yo soy Sergio, esto es Boom Riders. Siempre leo sus comentarios, así que pueden hacerlo. Comentar el video o comentar en mi Instagram para generar más contenido entre todos nosotros y entre la comunidad de Boom Riders. Así que es todo, amigos. Vámonos antes de que llueva, porque no me quiero resfriar. Así que see you later, bitches.